Desde el mes de junio pasado, la Cámara de Diputados y Senadores aprobaron la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, así como la Ley de Puertos, los cuales otorga a la Marina autorización para vigilar las zonas marítimas, puertos y terminales, con el fin de hacer un frente a la entrada de drogas al país, evitar la corrupción y el contrabando en los puertos de México. Por esta razón, la Secretaría de Marina toma el control del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec para combatir la delincuencia y contrabando en dicha zona. Hemos tomado la decisión. Acabo de darlo a conocer al Gabinete de Seguridad, de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Y lo mismo en el caso de los puertos del país, para que haya seguridad, se evite la introducción de drogas. He dado esa instrucción. Más de 2,000 efectivos de la Secretaría de Marina estarán en la región sur del país para vigilar, proteger y brindar seguridad en todo el proyecto del corredor interoceánico. Desde el año pasado, casi 1,000,000 de elementos de la Infantería de Marina, quienes están desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz en Oaxaca, para resguardar las zonas de construcción y las instalaciones estratégicas. El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que actualmente se encuentran cientos de hombres y mujeres de la Armada de México que se han enviado desde el pasado mes de junio a realizar estas tareas de vigilancia. Dentro del informe mensual de seguridad que brindó al presidente de la República, en la mañanera explicó que se realizan tareas de seguridad para la ejecución de los trabajos de construcción de las vías. Dentro de los vehículos que se tienen para los trabajos de vigilancia, en la franja del corredor interoceánico, no solo hay patrullas con elementos de la Infantería de Marina a bordo, sino que también se encuentran sobrevolando la zona drones de alta tecnología, generando reportes de vigilancia día y noche. En las operaciones de seguridad en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, aquí tenemos nosotros la seguridad de lo que se está ahorita realizando para la reparación de las vías para comunicar el Golfo con el Pacífico. Tenemos 918 elementos ahí brindando la seguridad. Se brinda la seguridad a 3 instalaciones estratégicas, a las 2 refinerías, 5 estaciones de bombeo y 6 instalaciones diversas. Hay 26 vehículos, 2 aeronaves, 2 drones, 918 elementos. Esto se va a incrementar conforme vaya avanzando los tramos de reparación. La idea es llegar a tener aquí cerca de 1,500 elementos para toda esta parte y los otros ramales que también se van a hacer, que va de Coatzacoalcos a Palenque y por este lado va a llegar hasta Chiapas, hasta Pachula, Chiapas. Este gran proyecto del corredor interoceánico lo construyen varias empresas privadas, quienes están siendo resguardadas por la Marina Armada de México. Un gran proyecto que detonará la economía en el sur del país y abrirá las puertas del comercio mundial, conectando los principales puertos del mundo. Esta magna obra avanza cada día para ser entregada en tiempo y forma.
Ahora veamos los grandes avances que se realizaron en el mes de enero del 2022. En el puerto de Salina Cruz, colamos piezas prefabricadas de concreto para la construcción de 1.6 kilómetros de rompeolas oeste. Al día de hoy, hemos colado el 51% de los elementos necesarios, los cuales van de las 16 a las 19 toneladas. La rehabilitación de las vías en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa. En el tramo 1, trasladamos el nuevo balasto al Banco de Almacenamiento Temporal, ubicado en la localidad de Medias Aguas, Veracruz. Con la ayuda de camiones de volteo, repartimos el balasto a las orillas de la vía. En el tramo 2, compactamos el terreno para aumentar la estabilidad y la capacidad de soporte de la nueva plataforma. Además, rehabilitamos el drenaje. En el tramo 4, colocamos y alineamos la vía armada. Asimismo, llevamos a cabo la remodelación de la estación de Ciudad Ixtepec. En el tramo 5, continuamos el desmantelamiento de la vía antigua. Al mismo tiempo, comenzamos con las acciones para la rehabilitación de 15 kilómetros de libramiento de Tehuantepec, así como la conexión con la refinería de Salina Cruz. Complementando estos proyectos, se encuentran en marcha programas para fortalecer las actividades productivas locales que contribuyen a interconectar el valor y la capacidad de generar ingresos para las y los habitantes de la región. En el puerto de Salina Cruz continuamos la construcción de 1.6 kilómetros de rompeolas oeste para crear una barrera que brinde calma al interior del puerto. Al día de hoy, hemos vertido más de 360.000 toneladas de piedra al mar, que se traduce en 512 empleos directos y 2.560 empleos indirectos. La rehabilitación de las vías en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa. En el tramo 1, con apoyo de una multicalzadora, nivelamos y ajustamos la vía nueva. Restan 11 kilómetros por rehabilitar, los cuales se espera concluir a finales de marzo. En el tramo 3, iniciamos la rehabilitación de la vía en zona de curvas mayores a 6 grados. En el tramo 4, continuamos la remodelación de la estación y patio de Ixtepec, el cual concluirá a finales de abril. En el tramo 5, continuamos el acondicionamiento de 15 kilómetros de libramiento de Tehuantepec. De manera paralela, fomentamos la participación de la juventud en proyectos productivos, en temas relacionados con el sector agropecuario o el turismo sustentable para el beneficio de las comunidades en el Istmo de Tehuantepec. En el puerto de Salina Cruz, continuamos el colado de elementos de concreto para 1.6 kilómetros de rompeolas oeste. Los elementos de concreto son un sistema moderno de construcción. Ofrecen una excelente resistencia ante la fuerza del mar. Además, en su fabricación se reutilizan materiales que no liberan residuos al medio ambiente. Con 58 cimbras metálicas, hemos colado 7.427 elementos de concreto, que representan el 57% de los elementos necesarios. La rehabilitación de las vías en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa con 12 frentes de trabajo simultáneos. En el tramo 1, hemos rehabilitado 28 kilómetros de vía a través de 2 frentes de trabajo. Con apoyo de una grúa y una plana ferroviaria, distribuimos los durmientes de concreto, colocamos los rieles nuevos y unimos mediante soldadura aluminotérmica, dejando fija la vía y lista para la colocación de balasto. Con 4 frentes de trabajo, avanzamos en el tramo 2. En el primer frente, llevamos a cabo trabajos de aplanado para conformar el terraplén y la instalación de la nueva plataforma. En otro de los frentes, conformamos la capa de subbalasto, donde colocamos los nuevos durmientes. Ambos tramos suman alrededor de 100 kilómetros de vías férreas. A través de la plataforma logística, el programa Istmo busca permear en los 79 municipios mediante el mejoramiento de la infraestructura económica y social del Istmo de Tehuantepec.